En sus aulas en el día a día. En mi tierra, Córdoba, hay un dicho que dice que es de bien nacido ser agradecido. Entonces voy a empezar agradeciendo este premio en primer lugar a mi hija Alessandra, a mi mujer Lucía y a mis padres. Que aunque hoy no han podido estar todos aquí, son las personas que me aguantan en mi día a día y que me apoyan. También a todos mis profesores que me inculcaron el amor por la música y en especial por el flamenco, a Algeciras y a su ayuntamiento, en especial a su alcalde y a la concejala de educación, que siempre nos han apoyado en nuestros proyectos educativos, a todo el equipo de la Junta de Andalucía, en especial a Manuel Martín, Ricardo y Rosario, y cómo no, a mis compañeros de la Comisión del Flamenco, que quizás sin ellos hoy no estaríamos aquí. El proyecto que hoy premiamos es un proyecto llevado a cabo por profesores y profesoras de manera desinteresada, que han descubierto el valor educativo del flamenco y también es parte de nuestro alumnado, del que también hemos aprendido día a día. El proyecto evidentemente no hubiera visto la luz sin el apoyo incondicional de nuestra directiva y en especial de nuestro director Andrés Martín. Apoyó el flamenco desde el primer momento y con esto a la música, introduciéndolo en nuestro proyecto educativo. Pero bueno, hay que ponerse también serio, un poquito. Lamentablemente, esto no ocurre en todos los centros. Y la música suele estar relegada a un segundo plano, e incluso el profesor de música es inexistente, repartiéndose sus horas entre docentes de otras materias. Consejero, pido por favor, ya que está usted aquí, que tome nota. Quizás nos deberíamos de hacer la reflexión de cuál es el papel que le queremos dar a la música y con ella al profesor de esta materia, porque en definitiva el flamenco es un arte musical. Llegado a este punto, también me gustaría dar que las universidades dieran el valor a este arte transmisor de nuestra cultura, sobre todo a las facultades de magisterio, musicología y a la encargada de dar el máster en educación, donde en algunos casos el flamenco se ve relegado a mera optativa y en algunos casos es inexistente. También es importante el apoyo económico de la administración que no caiga en el olvido, porque me van a permitir las palabras, pero en muchos centros hacemos virguería para llevar a cabo nuestros proyectos. Sin embargo, todo no es malo. Y lo que es de ley, es de ley. Y también hay que agradecer a la Junta en estos últimos años el gran trabajo que está realizando, apoyando diferentes iniciativas en los centros. Y prueba de ella es su presencia hoy aquí en estos premios. Gracias. También llevando a cabo un tejido de formación para nuestro profesorado en diferentes jornadas y creando planes y programas específicos de flamenco, entre otras iniciativas. Pero esto es un camino que acaba de comenzar y todos tenemos que ir. Federico García Lorca decía que el flamenco era el alma del pueblo andaluz. Y yo creo firmemente en esto. Porque esto es un trabajo en equipo que tenemos que hacer todos, administraciones, instituciones, universidades, centros educativos, artistas y peñas, para hacer de nuestros alumnos personas que conozcan, valoren y aprecien el flamenco, porque lo que no se conoce no se puede valorar, apreciar y amar.
Señores, feliz día del flamenco. Muchas gracias a todos. Y para cerrar el acto, invitamos a intervenir una vez más a nuestra consejera de Educación, doña Sonia Calla Sánchez. Buenas tardes. Primero, Manolo, o Lolo, como he oído que te llaman por ahí. Manolo. Hombre, recojo el guante. Sin decirte que mientras que la ONCE retiró prácticamente las enseñanzas artísticas de la educación primaria, la Junta de Andalucía ha hecho una apuesta enorme por mantenerla, pero aún así intentaremos hacerlo mucho mejor. Así que en una agendita que me han regalado antes por ahí de un colegio poniéndome asignaturas pendientes y me las han escrito, me han dado la agenda con las tareas escritas, apuntaré también fomentar muchísimo más la música y la educación. Bienvenidos a la tercera edición de los premios Flamenco del Aula. Estamos ya terminando este acto, un acto bonito y un acto en el que, por supuesto, tengo que agradecer su presencia, su participación y, sobre todo, que ustedes, todos ustedes, efectivamente, peña flamencólogos, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, familias, sean los protagonistas, los que hacen posible divulgar y fomentar el flamenco en las aulas y en los centros educativos andaluces. Me gustaría, por supuesto, también saludar a Adela Castaño, la concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y a sus respectivos equipos, ¿no?, que nos acompañan esta tarde, demostrando una vez más que las políticas andaluzas son transversales y que en este caso la cultura y la educación trabajan de la mano por nuestros alumnos y alumnas. Hablar de flamenco, como se ha repetido ya en numerosas ocasiones a lo largo de esta tarde, es hablar de una música universal. Y así lo reconoció la UNESCO, efectivamente, cuando distinguió el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Hablar de flamenco también es hablar de una de las señas de identidad más importantes de Andalucía. El flamenco es parte de nuestra cultura. Es el crisol definitivo de cuantas músicas y distintas culturas han dejado su esencia en nuestra tierra a lo largo del tiempo. Es a la vez resultado de convivencia, de intercambio, entre todas aquellas gentes que han compartido sus experiencias y conocimientos a través del lenguaje universal de la música. Andaluces y andaluzas, visitantes, nuevos residentes, el flamenco es la expresión del hermanamiento de los pueblos y un reflejo de la diversidad y riqueza cultural de nuestra tierra Andalucía. Porque Andalucía ha sido tierra de encuentro de pueblos que han dejado su legado poco a poco a lo largo de la historia. Por eso el flamenco es nuestro y a través de nosotros llega a ser del mundo. El flamenco ha sabido convertir en poesía la esencia vital de las personas y además lo hace con alma, lo hace con duende. Con ese duende al que citamos por segunda vez a García Lorca, cuando se refería al flamenco diciendo, al duende, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista, el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, es decir, de viejísima cultura, de creación.